El Air Jordan 12 fue originalmente lanzado en 1996, diseñado por Tinker Hatfield. Esta silueta encuentra su inspiración en dos fuentes. La primera de ellas es un zapato para mujer del siglo XIX llamado Nishoki, y la más notoria, la bandera del sol naciente japonés. Tinker Hatfield toma la silueta del Nishoki, hace algunos pequeños ajustes e incorpora los rayos del sol vistos en la bandera japonesa en los paneles laterales. En cuanto al soporte, es la primera silueta de Jordan en incorporar una unidad Zoom Air, logrando crear un sneaker confortable y duradero. Otras características de esta silueta es que mantiene la placa de fibra de carbono vista en el Air Jordan 11, la leyenda 23 en las lengüetas con el 2 escrito en inglés y el 3 en número, los ojales superiores de las agujetas metálicos y el Jumpman logo en la pestaña del talón con la frase "Quality inspired by the greatest player ever". Al momento de su lanzamiento, no solo su majestad, sino que otros jugadores también se enamoraron inmediatamente de la silueta, como sus grandes compañeros Scottie Pippen y Luke Longley. El Air Jordan 12 fue lanzado en 5 colorways diferentes. Hace un par de semanas fue lanzado el colorway Bird Dogs, que junto al Dark Grey no forman parte de los colorways originales, sin embargo, son dos ediciones con muy buenos materiales y tonos fuera de lo común, convirtiéndolos en muy buenas piezas para tu colección. El Air Jordan 12 Dark Grey tiene un precio de $3,699 y ya se encuentra disponible en Nike.com así como en tiendas seleccionadas. Si ya armaste el Air Jordan 12 Dark Grey, recuerda tomarte una foto y etiquetarnos en Instagram para compartirla con todos. Aquí te dejamos nuestras redes sociales para que te suscribas. Hagamos juntos que siga creciendo el Team Sneaker Cribs. Muchas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video y no olviden usar sus kicks.